Sostenemos una actividad que es un derecho de la gente, digamos, que existan espacios culturales y lugares de formación, y hacer que la cultura popular crezca y se transmita es una obligación casi del Estado para nosotros. Y a veces sentirnos, ni siquiera te digo el apoyo, nosotros no, por ejemplo, tenemos un espacio muy grande que cuesta muchísimo sostener y lo hacemos a fuerza de militancia pura. Acá no, nadie saca rédito económico en todos los que estamos formando parte de esto. Y yo te diría, no, ni siquiera, no nos preocupa ni siquiera contar con el apoyo, pero sí es preocupante que, además de no contar con el apoyo, exista cierta persecución, digamos. O político que habilita un discurso que todo el tiempo está privilegiando una cuestión más individual y no una cuestión más colectiva. Entonces hoy, nosotros no queremos molestar a nadie, pero hoy un vecino que escucha un tambor y se enoja tiene mucha más repercusión que un grupo gigante de artistas que da un montón de sustento y data a nosotros. Acá te pasan, no sé, tenemos más de 200 alumnos, pasan más de 500, 600 personas por mes. Es un espacio que trabaja. Digamos, yo particularmente hago trabajos voluntarios en los barrios llevando este contenido, ¿no? O sea, y a veces sentirse uno que yo creo que tiene que ver con sacar algún rédito político del malestar del vecino con respecto a no sé qué, nosotros a veces terminamos siendo medio víctima de ese discurso que se habilita de que el malestar de uno que no queremos que suceda para nadie, está mal y hay que corregirlo y hay que sellar y hay que trabajar y hay que no tocar tarde y todo lo que sea, pero digamos, nosotros sentimos que hay mucho más apoyo, está habilitado un discurso que favorece al individualismo en vez de protegernos a nosotros y darnos una mano para que no molestemos a nadie y tratar de regular la situación.